Estamos muy contentos porque vinimos a la entrega de obra sí. de, que hizo el gobierno de la provincia, de la refacción, que quedó muy linda. Y en esa oportunidad nos decían los directivos que no tenían juego para los chicos. Y bueno, como nosotros estábamos comprando equipamiento para las plazas, vinimos, bueno, y vinimos a cumplir, sinceramente. Creo que hace más de 2 semanas están colocados ya los juegos. Bueno, yo no podía venir a visitarlo y bueno, y acá estamos. No solamente para escuchar los requerimientos y acompañar el sistema educativo, sino que también venimos a inspeccionar que el trabajo se ha hecho como tiene que hacerse, ¿no? Vengo acompañado con la gente del Secretaría de Obras Públicas. La idea es incentivar a los niños a la recreación y al juego, a la diversión y apostar a la educación y a todo lo que tiene que ver con las escuelas, las distintas instituciones. Maxi está ayudando muchísimo a las escuelas, así que un poco obra pública vino y puso su personal y el material. Cualquier espacio que se crea en las instituciones sirve para esto, para generar incentivos, para atraer y demás. En este caso particular tiene que ver con que nos encontramos hoy observando los juegos que la municipalidad aportó a la institución. Fue un compromiso del señor intendente en la visita que realizó el 27 de abril cuando se hizo la inauguración de la obra. Y tal cual se comprometió en ese momento, muy rápidamente fueron traídos a la institución e instalados también por personal de la municipalidad. ¿Qué juegos son? Nos han traído un tobogán, un tubo para pasar, una moto que ha provocado una situación increíble en la escuela de organización y demás de turnos, y un sube y baja. Todos los juegos instalados por la municipalidad en esta oportunidad acá en la institución.